Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. No se puede creer, lamentable. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Te conocí. Nos llamó Cosi, nos dijo, tenemos una idea para proponérsela al banco. Todavía no es que la propuesta ya estaba lista, ni estaba aprobada, ni nada. Nos contó la idea, nos hizo escuchar una canción, creo que nos hizo escuchar la misma versión de Manzanero, sí. Y nos contó un poco cómo veía el comercial él, cómo se lo imaginaba. Y sobre eso volamos, pues, y dijimos, está increíble. Pucha, para ayudarte a hacer la venta, déjanos hacer una maqueta para que puedas vender la idea con mucho más solvencia. La producción fue media rara porque teníamos que, o sea, se aprobó en la ruta y al toque tuvimos la noticia de que Pablo solamente podía grabar ciertos días y que era como que en una semana, ¿no? Casi. Entonces tuvimos que ir a grabar solamente las partes de Pablo, ni siquiera teníamos el shooting terminado, armar en ese momento, o sea, tuvimos que como correr y comenzar a ir a Argentina, donde estaba Pablo en ese momento. Al final fueron como 5 días de rodaje, ¿no? Más o menos, pero era raro porque era un día, pues Pablo fue de 6 horas. Un día fue de una hora. Un día fue una hora. Porque Pablo tenía que hacer todas las fotos, toda la parte de fotos, y a nosotros nos dejaron una hora. La otra parte de Pablo fueron 7 horas, creo, nada más. Sí. O sea, filmamos con él solo 7 horas, pero teníamos todo seteado. En realidad también, en particular, es una oportunidad muy, muy rica, ¿no? Que nos dio la agencia. Porque en verdad es un comercial bien atípico, sobre todo pensando un poco cómo se trata futbolística, ¿no? Y creo que hacer una reflexión acerca del proceso que hemos pasado todos con el fútbol, me parecía bien arriesgado para ellos, para el cliente, para la agencia también. A mí me encantó filmarlo porque teníamos como, nos habíamos propuesto metas bien altas. O sea, de hecho, son esos comerciales que o tus metas son muy altas o no va a quedar bien, ¿no? Otra cosa, creo yo, es que encontramos tomas bien particulares, porque a veces uno se queda con referencias del extranjero, ¿no? Y nuestra publicidad está plagada de un montón de referencias que no tienen nada que ver con el Perú. Y creo yo que hemos trabajado referencias, digamos, o imágenes que son bien de acá. Y por el lado ya de cuando ya el producto está listo, creo que este tipo de comerciales rompe ciertos mitos, a veces tontos o a veces formuleros. Yo siempre me peleo a veces con los marqueteros, que es, no puede ser un video de más de un minuto porque nadie lo ve. Curiosamente, el video que se ha viralizado es la versión más larga, que es la de 2 minutos. Yo creo que fuimos inconscientes porque de hecho el pedido llegó un poco tarde hacia la agencia, porque de hecho cuando juntamos con Cosi, de TVLA, me dijo, eso es tan ahorita que Pablo todavía no firma, porque fue todo muy rápido y de hecho estamos muy atrasados con respecto, digamos, a la competencia. O sea, todos los auspiciadores oficiales ya habían sacado los comerciales, nosotros ni siquiera habíamos firmado, entonces de hecho o estaban a punto de sacar los comerciales. Entonces, de hecho, también fue un poco de nuestro lado, era ver, bueno, vamos a estar en medio de una tanda gigante que solo te va a hablar de fútbol, ¿no? ¿Cómo hacemos que este spot, que todavía ni siquiera existía todavía como idea, tenemos esta cosa de la canción, ¿no? Destaque con respecto a lo demás, ¿no? Y creo